Muy bien, Freddy. Además de manejar una poderosa red de delitos superior a la del narcotráfico, la minería criminal es la principal causa de daño al medio ambiente en Colombia. Para combatirla, el gobierno tiene lista una estrategia que prohíbe por completo la extracción ilícita de minerales. Vamos a la Casa de Nariño con Narda Gómez. Narda. Hola a todos, un cordial saludo. Pues la noticia hoy en Colombia tiene que ver con la minería criminal, un delito que está superando, según lo que ha establecido el gobierno y las autoridades colombianas, al narcotráfico como fuente de delito. Con nosotros a esta hora el ministro de Justicia, Yesid Reyes. Ministro, gracias por este tiempo y cuéntenos qué se sabe acerca de la minería criminal en Colombia. Pues se van a tomar una serie de medidas para contrarrestar ese fenómeno que está creciendo cada vez más en el país y sobre todo que está sirviendo de beneficio a grandes organizaciones criminales. Entonces se va a ampliar el delito de minería criminal a otra serie de actividades distintas de la simple exploración y explotación, y se lo va a incluir también dentro de los delitos que permiten la configuración del lavado de activos o del encubrimiento o de la financiación de grupos terroristas. Hay de todo, hay vinculación a grupos guerrilleros, hay vinculación de bandas criminales de las que conocemos tradicionalmente y otras organizaciones también criminales dedicadas solamente al tema de la minería criminal. Pues muy bien, esta información a esta hora del día con nosotros el ministro de Justicia, Yesid Reyes, toda la información relacionada con este equipo élite de alto nivel que empieza a luchar en Colombia contra la minería criminal. Regresamos a estudio. Feliz día para todos.